Efectivamente, como usted decía, ya se encuentran aquí en el interior del templo evangélico de numerosas autoridades y invitados especiales y también una gran cantidad de fieles que asistirán a este Tedeum. Hoy se reúnen los máximos dignatarios de iglesias evangélicas chilenas agrupadas en el Consejo de Pastores Evangélicos de Chile. Ellos, junto a miles de evangélicos o hermanos, como se les conoce en Chile, junto a las autoridades, a los embajadores de países amigos y otras personalidades de la vida nacional, invocarán a Dios por el bienestar de la patria, agradeciendo al Creador por la independencia nacional y por la libertad de culto de que se goza en Chile. El programa contempla la canción nacional, luego el himno congregacional Mirad al Salvador Jesús, para seguir luego con diferentes oraciones y lecturas bíblicas. Intervendrán también el coro instrumental de la catedral, que consta de 6.500 miembros, y el coro polifónico de 150 voces. El obispo Javier Vázquez Valencia, presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y pastor de la Catedral Evangélica de Santiago, entregará un saludo evangélico. Y el obispo Carlos San Martín estará a cargo de la homilía o mensaje central. Con esta ocasión, las iglesias evangélicas han emitido una declaración conmemorativa de las fiestas patrias con un mensaje especial. Este señala que los evangélicos chilenos, representados mayoritariamente hoy en la Catedral Evangélica de Santiago por las iglesias que integran el Consejo de Pastores de Chile, se reúnen a través de todo el territorio nacional para agradecer, orar y mostrar. En el Magno Templo, agrega, junto a los obispos, pastores y autoridades, se congregan miles de fieles unidos en la fe gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para agradecer a Dios Todopoderoso por los 178 años de independencia nacional, rico legado de los padres de la patria, para un pueblo invicto en la guerra y amante de la paz. También para orar por la familia chilena, por cada hombre, mujer, joven y niño de esta tierra. Que el Señor, en su gran misericordia, les bendiga y prospere en sus anhelos de paz y bienestar. Agrega esa declaración para mostrar al mundo y a nuestros conciudadanos que la sencilla pero profunda verdad evangélica contenida en la Santa Biblia es la respuesta a todas las necesidades e inquietudes del hombre de este tiempo. Solo los pueblos que confían en Dios, agrega, y se esfuerzan, logran superar sus limitaciones y subdesarrollo. Señala también para agradecer a Dios porque cada vez hay más chilenos que tienen esta fe y comprenden que con amor y fe en Dios Todopoderoso pueden ser mejores padres, mejores hijos, mejores cónyuges, mejores vecinos, mejores ciudadanos. En resumen, mejores chilenos. Para rogar al Señor que guarda la nación chilena y conceda a cada habitante de esta hermosa patria el don de la paz, la alegría del entendimiento y la aceptación de su prójimo, su conciudadano como un hermano. Para orar a Dios que cambie los corazones y conciencias y nos una en un solo gran objetivo, hacer de Chile una gran nación fuerte y desarrollada. Para mostrar al mundo la irrestricta libertad de culto de que se goza en Chile, para los evangélicos el más preciado de los derechos. Para señalar que predicando el eterno mensaje de Jesucristo, los evangélicos son, hoy por hoy, más del 30% de la población chilena. Finalmente, agrega esta declaración, para llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en nuestro ruego al Señor para que siga guiando y protegiendo a Chile, como lo ha hecho desde los albores de la patria, y bendiciendo a cada hermano, a cada chileno, sin distinciones desde Arica a la Antártica, de mar a cordillera. Que la estrella de nuestro emblema nacional sea símbolo de la bendición divina para Chile y sus hijos, finaliza esta declaración. ...de diciembre de 1974... y es bastante grande, ya que tiene una capacidad para 15.000 personas en su interior. Una estructura bastante sencilla, pero muy armónica, refleja un poco lo que es el sentir cristiano evangélico de un templo que debe ser un sitio de encuentro entre el hombre y Dios. Este es el Tedeum evangélico número 13 que se celebra en nuestro país, es decir, desde 1975. Gracias por la patria, a cargo del obispo Justo Mena Rojas, de la iglesia La Voz de Cristo. La palabra de bienvenida y agradecimiento estarán a cargo del reverendo Javier Vázquez Valencia, obispo presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y pastor de esta Catedral Evangélica de Santiago. Habrá una lectura bíblica a cargo del pastor Alberto Villalón Becerra, de la Iglesia de Jesucristo Pentecostal. Y el mensaje de la Palabra de Dios estará a cargo del reverendo Carlos San Martín Pulgar, obispo de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Luego habrá una oración de acción de gracias por el mensaje que estará a cargo del reverendo Pablo Márquez, de la Iglesia Centro Cristiano Evangélico.
Y la bendición final estará a cargo del obispo Remigio López Bustos de la Iglesia Misión Cristiana Pentecostal. Gran nave central y dos grandes naves laterales con muchas otras dependencias de atención y de servicios. Pertenece a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, la más numerosa y antigua de las denominaciones pentecostales del país. Televisión Nacional de Chile llevando a todos los hogares del país, desde Ibiviri hasta Villa Las Estrellas, el continente antártico chileno, el desarrollo de este Tedeum de Fiestas Patrias, que organizan las iglesias evangélicas chilenas. ¿Quién asiste especialmente invitado a este Tedeum evangélico? Se hace justamente porque en los templos evangélicos no existe la costumbre de aplaudir, y la forma de expresar el cariño, el saludo, es agitar los pañuelos blancos. Se ha informado, se dará inicio a este oficio religioso con la interpretación del himno nacional. Recordemos que a partir del año 1909, de los poco más de 30 fieles pentecostales que había en el país y que formaron la Iglesia Metodista, ahora en 1988, ya casi 80 años de existencia de esta agrupación religiosa, los evangélicos representan en Chile poco más del 30% de la población nacional. Este servicio de acción de gracia, y esperamos que el Señor sea en medio de nosotros. Thank you.
Pueden tomar asiento nomás. El himno, mirad al Salvador Jesús. Inmediatamente, reverentemente puesto en pie, vamos a elevar una oración de invocación al Todopoderoso Dios. El reverendo pastor Apolinario Salazar tendrá esta invocación.
Dios y Padre que está en el cielo, en esta hora, mi Señor, le agradecemos la oportunidad que nos da para estar en su casa de oraciones. Le pedimos una bendición, mi Señor, para todos nuestros obispos y pastores de nuestra iglesia. Bendiga también a todos los hermanos, los coros, y bendiga a todas las hermanas Dorcas, a los niños en general. También, Señor, en esta hora le pedimos que usted pueda bendecir las autoridades presentes, Señor, en nuestra iglesia. Muy en especial, mi Señor, al Presidente de la República, su distinguida esposa, sus ministros, y todo, mi Señor, las autoridades civiles, usted le pueda dar bendiciones espirituales y materiales. Y pueda usted bendecirlo, Señor, en todo lo que ellos pongan mano, de su mano poderosa, aleluya. Que la sangre de Jesucristo en esta hora nos lave y nos limpie de la mollera y hasta la blanda los pies. Bendiga Dios amado nuestra patria. Bendiga a nuestros hermanos chilenos en todas las partes y rincones de nuestro país. Dios bendito, a usted le debemos la honra y la gloria, la vida y todo lo que somos, mi Señor. Esperamos que esta reunión de acción de gracia, este servicio, llegue delante de su presencia, mi Señor, porque venimos con el único fin de alabarle su nombre, de darle las gracias por todos los bienes recibidos. Esperamos, mi Señor amado, la bendición grande para esta reunión. Todos los que han venido, mi Señor, puedan llevar bendiciones espirituales. Mi obispo, el que tendrá el tema de la palabra, llénelo de gracia y de virtud del cielo para que podamos recibir ese pan espiritual que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios necesita en esta hora. Señor, cada día le damos su apoyo, pero en este momento queremos que usted gobierne nuestra vida, gobierne nuestra patria, gobierne cada chileno, mi Señor, para que hagamos, Señor amado, una obra grande, una evangelización, mi Señor, grande, ayudado y con toda libertad, para bendecirle y alabarle su nombre. Aleluya. La honra y la gloria es para Cristo, que a nosotros nos aumente la fe cada día y nos ayude a ser más que vencedores con su ayuda del cielo, mi Señor. Bendiga a todos los pastores presentes, los que no pudieron venir, bendiga a las congregaciones que están también, Señor, alguna parte de ella en este templo. Bendiga a mi obispo Vázquez, guárdelo cada día, dele gracias, Señor, auméntele la fe, que sus colaboradores sean cada día más fiel con él, mi Señor. Dios bendito del cielo, hemos elevado esta oración, Dios amado, con todo el clamor, con toda nuestra fuerza, para que usted nos mire como chilenos, como seres humanos, y como dice la profecía, que Chile será para Cristo. ¡Aleluya! Eso creemos, mi Señor. Por eso le pedimos bendiciones para las autoridades de nuestro país, muy en especial a su excelencia el presidente. Ahora, mi Señor, bendiga a nuestra iglesia en general, a través de nuestro Chile, en las minas, mi Señor, en todas partes hay cristianos que le alaban y le glorifican su nombre. Dios bendito del cielo, todo esto lo hemos implorado, porque tenemos necesidad espiritual y esperamos agradarle, mi Señor amado. Todo lo pedimos bajo la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Ahora escucharemos una porción bíblica por boca del señor obispo Rodomil Sánchez Troncoso, a quien Dios bendiga.
Dios en esta hora nos bendiga a través de su palabra. Amén. Esta porción bíblica es el fiel reflejo de lo que acontece hoy en nuestro país. Los esfuerzos que se están haciendo, los logros que hemos tenido a través de este gobierno, nuestro presidente, su digna esposa, toda su autoridad de gobierno, ministros en general, los esfuerzos por erradicar la pobreza de Chile, los esfuerzos que hace la primera dama de la nación por rescatar a nuestros hijos. No necesitamos nosotros de ir a Inglaterra para ver una reina. Tenemos una reina, nuestra primera dama de la nación. Por eso está ahora presente toda la iglesia chilena representada en este momento, en este instante. Queremos dar gracias al Señor a través de esta porción bíblica para que podamos todos ser bendecidos por ella. Y sea esta escritura, estas palabras del Señor, cada uno se haga dueño de ella, para que la iglesia en general, todos logremos los frutos alcanzados, los frutos que están por delante. Y los esfuerzos que se han hecho hasta este instante sigan creciendo en forma progresiva. Por eso rogamos esta hora que Dios bendiga a nuestras primeras autoridades de la nación, a su excelencia, a los ministros, a todos en general, pastores y amigos que han venido, a los obispos de la iglesia, que cada uno de nosotros sea suya esta escritura, que en este momento nos sintamos nosotros llenos de este fruto y podamos prolongar nuestra vida a través de su palabra. Leeremos el Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, del verso 15 al 20. Jesús, mirándolos a todos, dijo estas palabras para que aprendiéramos, para enseñarnos a conocer a los hombres, no por sus palabras, sino por su trabajo, por lo que el hombre hace, por lo que pone, por el corazón, la intención que pone el hombre para hacer su trabajo, para conocer a los verdaderos y a los que no son verdaderos. Así dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es palabra del Señor. Después de escuchar el trozo bíblico, ahora el pueblo cristiano va a elevar una oración por nuestra patria y nuestros ilustres gobernantes. Y esta oración va a ser hecha por el reverendo Hermes Canales, a quien Dios bendiga. Le voy a rogar a todos los presentes que nos pongamos de pie, inclinemos nuestros rostros y con reverencia oremos a nuestro Dios. Eterno Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que nuestros ojos ven, en esta mañana magnificamos, glorificamos y te alabamos tu nombre, porque creemos, Señor Jesús, que nada podemos hacer sin tu voluntad.
en este día, Señor, en que estamos nosotros conmemorando aquella gesta de independencia, queremos agradecerte, Señor, por los libertadores, por nuestro padre de la patria, Bernardo O'Higgins. Oh, Señor, que juntamente a los soldados, a los patriotas de ese tiempo, nos dio la libertad con que hasta el día de hoy gozamos en este país. Te agradecemos, Señor, por todos aquellos que dieron su sangre por la libertad de nuestra patria. Te pedimos, Señor, hoy día una bendición especial por los que nos gobiernan. Oh, Señor Jesús, tu palabra dice, oh, Señor, que tú pones y sacas reyes. Y ante tu voluntad estamos en esta hora. Y te pedimos una bendición especial por todas nuestras autoridades, en forma especial por el Presidente de la República y su digna esposa. Te pedimos, Señor, también una bendición especial por todos los que nos gobiernan, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional y comunal. Derrama una bendición especial sobre ellos. Y en este día, Señor, te agradecemos por la patria que nos vio nacer. Y te agradecemos, Señor, porque creemos que tu mano de favor está con nosotros. Está con nuestra patria, desde Arica hasta la Antártica. Y donde esté cada uno de los creyentes, en esta mañana, bendíceles, Señor. Y te rogamos también por aquellos que aún no te conocen, que también tu bendición les alcance. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Hemos tenido el privilegio de escuchar palabra de Dios, de elevar súplicas al Altísimo para que nuestra patria vea días mejores. Ahora el coro instrumental nos deleitará escuchando el himno Dios cuidará de ti. Thank you.
con la satisfacción de saber que Dios cuidará de nosotros. Escucharemos, dando la bienvenida y agradecimiento a Dios y a nuestras autoridades, por el reverendo Javier Vázquez Valencia, obispo presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y pastor dirigente de esta catedral, a quien Dios bendiga. Ante todo, damos los más sinceros agradecimientos a Su Excelencia el Presidente de la República, su dignísima esposa, a la Honorable Junta de Gobierno, a los señores Ministros de Estado, en fin, a todas las autoridades en general, por habernos en esta mañana honrado con su presencia en este servicio de acción de gracia por la patria y nuestros gobernantes. Este es el mes más precioso para nosotros, el más lindo y más maravilloso, porque en este mes es cuando celebramos las glorias de nuestra independencia nacional. Y nosotros pensamos y decimos, nunca seamos como el hijo pródigo de la parábola que pronunció el Señor Jesucristo, que malgastó el dinero que su padre tanto le había costado ganarlo. Nosotros decimos, los padres de la patria sufrieron y dieron su vida por darnos a nosotros esta gran herencia de libertad, y por lo tanto tenemos que cuidarla y tenemos que ser agradecidos de ellos y también de los que hoy nos cuidan y guardan la soberanía de este gran país, que son las Fuerzas Armadas, por supuesto. El apóstol San Pablo le escribe una carta en aquellos años a la iglesia de los Gálatas y les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no volváis a ser presos del yugo de servidumbre. Y ahora nos toca a nosotros, estad firmes en esta libertad con que Dios Todopoderoso, por medio de sus instrumentos, nos ha hecho libres. Y jamás permitamos volver al yugo de esclavitud. Alguien, escuchando estas palabras, dirá: bueno, dicen que los evangélicos son por excelencia pacifistas, y ahora parece que este caballero ha cambiado, está hablando más golpeado ahora. Es porque estamos hablando en el mes de la patria y le estamos diciendo a nuestros conciudadanos que guardemos este país de los enemigos y que estemos firmes en la libertad de que estamos gozando. Dios nos acompañará en todo momento. Y le decimos que hoy por hoy somos en Chile una fuerza considerable, un movimiento extraordinariamente grande, ya gracias a Dios, y que estamos dispuestos a defender la libertad de nuestra patria en cualquier momento. Como dijo el profeta, no con palos ni con espada, sino con mi espíritu, dice Jehová Dios de los ejércitos. De modo entonces que nosotros estamos de acuerdo en que sigamos adelante, avanzando. Nosotros le decimos por estos medios de comunicación al país, en el nombre del Señor Jesucristo, de que no somos como el cangrejo o el camarón que retrocede. Nosotros estamos sujetos a la palabra bíblica que pronunció Dios y dijo: sé como el león que jamás torna atrás. Tenemos que seguir adelante avanzando
con la ayuda de Dios Todopoderoso. Y él dijo, el año 1909, en la persona del Espíritu Santo, cuando fue derramado aquí en Chile, dijo, Chile será para Cristo. No dijo, Chile será para doctrinas foráneas o doctrinas ateas, no, dijo, Chile será para Cristo. Quiere decir que Cristo triunfará con su gente en este país y en todo nuestro occidente. Dios bendiga estas palabras. Y agradecemos, le repito, a todas las personas que en esta noche, en esta mañana nos honran con su presencia. Y Dios les bendiga. Y estamos completamente seguros que Dios Todopoderoso cuidará de este país. Porque así lo dijo el 4 de agosto de 1973, cuando un espíritu poderoso me tomó ante muchos testigos que hay aquí y dijo que próximamente habría un cambio de estructuras económicas, sociales y políticas, y que Chile se libraría de una gran catástrofe. Y así fue, Dios cumplió esa profecía. Porque aquí en Chile tendremos una lectura bíblica por medio del pastor Alberto Villalón de la Iglesia Jesucristo Pentecostal en el nombre del Señor. Voy a rogar que se pongan todos de pie en reverencia a la palabra del Señor que está contenida en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de los Efesios en el capítulo 6 del verso 10 al 17. Y leo palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título de la misma es La armadura del soldado cristiano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios.
especial de escuchar el mensaje de la palabra de Dios por el reverendo señor obispo Carlos San Martín Pulgar, obispo de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, a quien nuestro Dios bendiga. El mensaje del Señor en esta mañana está basado en el libro de los Salmos, Salmo número 11, versos 1 al verso 5 inclusive. Leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este mensaje lleva por título La eficacia de la palabra de Dios. En esta grata y solemne ocasión en que, convocados por el Consejo de Pastores Evangélicos de Chile, en esta casa de oración tenemos la alegría de reunirnos y a la vez compartir con las máximas autoridades de nuestro país, representantes diplomáticos de países amigos, amigos y hermanos en general, con el solo y principal propósito de dar gracias a Dios por sus bondades y renovadas misericordias, disponiéndonos a adorarle en espíritu y en verdad, a la vez que venimos con el grato anhelo de oír su voz, porque el Señor es bueno y porque para siempre son sus misericordias. En el momento histórico en el que se inserta la porción de la palabra leída, encontramos una de las etapas críticas vividas en Israel en tiempos del rey Saúl, quien fuera desechado por Dios a causa del deterioro moral y espiritual a que éste dio lugar. Desesperado, Saúl hace venir a David a su corte para que éste le alivie de sus males y le comunique paz mediante la alabanza. Sin embargo, las intrigas ignominiosas, calumnias que dan pábulo a falsas acusaciones hechas por envidiosos sin escrúpulos, crean un ambiente de incomprensiones que colocan a David en una inconfortable, crítica y muy delicada situación. A causa del odio a muerte que se ha desatado en su contra, no obstante que ya había sido elegido por Dios para ser rey sobre Israel. Sin embargo, sus amigos, conocedores de la realidad e informados de los grandes riesgos a que está expuesto, no ven salida al problema y, acobardados por la adversidad y dificultades latentes, aconsejan al joven pastor lo que ellos juzgan más sensato: evadir la responsabilidad de patriota y siervo de Dios y huir de esa adversa realidad, aunque estos amigos son creyentes y saben de cómo Dios obró maravillosos milagros en el pasado en hombres que creyeron y practicaron su palabra, como es el caso de Josué, a quien Dios bendijo y esforzó con estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sin embargo, estos, abrumados por el problema latente, ven muy lejana esta bendita promesa divina y la relegan a una bendición meramente particular para Josué, olvidando que las promesas de la palabra de Dios son eternas y que están disponibles para todo aquel que las crea. Frente a esta caótica situación, ¿cuál es la actitud de David?
¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la respuesta de David? Una sola y categórica declaración de fe. En el Señor he confiado. Conociendo la gravedad de la situación, sin negar el deterioro moral y espiritual prevaleciente en todo el mundo, el hombre de Dios, con esa confianza en el Señor, que no es autosuficiencia ni arrogancia, prosigue. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Para los que creemos que la palabra de Dios, infalible, completa, final y normativa, los hechos históricos registrados en sus páginas tienen un propósito didáctico. La Biblia tiene una historia que hay que creer, mandamientos que hay que obedecer y promesas que hay que disfrutar. La situación que vive nuestro mundo actual está bien reflejada como contexto del histórico pasaje bíblico que he detallado. Podemos apreciar que el mundo se ha transformado en una pequeña aldea universal, pues los medios de comunicación social nos mantienen directamente e inmediatamente en contacto con lo que acontece en los puntos más alejados del planeta. Por lo que se podría decir que somos testigos casi oculares de lo que a diario sucede en el mundo. Conscientes de la cruda realidad que a diario se vive, nosotros como cristianos y ciudadanos de este nuestro amado país, con toda propiedad debemos asumir nuestra responsabilidad frente al estado de cosas actuales. ¿Qué podemos hacer los creyentes? ¿Evadirnos? ¿Escapar? ¿Defeccionar? ¿Sepultar nuestra cabeza como el avestruz? Sabemos a través de nuestra propia experiencia que la palabra de Dios tiene espíritu y da vida. Renueva los entendimientos, transforma los corazones y mejora la estructura de los hogares, elevando la condición espiritual y material de la familia, que es la base de una nacionalidad renovada, liberada de odios y antagonismos, pues está avalada en la certeza irrefutable que esta transformación no es por voluntad humana, sino por medio de la palabra de Dios. Viene a mi mente la historia de un anciano predicador al que acudían jóvenes pastores de las iglesias de la localidad, con el señalado propósito de relatarle los problemas y dificultades que enfrentaban en su ministerio, esperando que éste, con su vasta experiencia, pudiera orientarles con un sabio consejo para solución a sus problemas. El anciano predicador les escuchaba con mucha paciencia, y fuera cual fuera el asunto planteado, su respuesta era siempre la misma: vuélvete a tu lugar y predica la palabra. Nuestra palabra a los obispos y pastores, obreros cristianos y creyentes en general, es que nuestra patria debe oír hoy y siempre un vigoroso, puro y claro predicación del mensaje de la palabra de Dios. Son muchas las voces que con distintos mensajes en este tiempo reclaman atención y adhesión de los oyentes. Pero en medio de estos mensajes nuestra voz no debe confundirse. Nuestro mensaje tiene que ser limpio y claro. Prediquemos la palabra. La Biblia es palabra de Dios. Sigamos afirmando sin ninguna reserva ni vacilación que Dios se ha manifestado por su palabra y que en ella nos ha revelado su voluntad y nos ha escogido como heraldos de redención, mediante el dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Nuestra palabra debe ser sazonada e iluminada. Recordemos que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Miles y miles, a lo largo y ancho de nuestro país, ya han alcanzado tan bendito testimonio. Sí, son millones los que han sido transformados por la predicación de la palabra de la cruz, los que han arrancado el lodo del pecado a hombres y mujeres que, habiendo estado atados por Satanás y sus huestes, el diablo,
en los vicios del alcoholismo, adulterio, drogadicción, pornografía, mentira, homicidios, pleitos, contiendas, blasfemias, envidias y otras muchas y diversas concupiscencias, hoy son portadores de un evangelismo vivo, enaltecedor y profundo, que realiza una obra total en nuestra sociedad, lo que materialmente aporta más beneficio que cualquiera otra institución benéfica. Sin embargo, queda mucho por hacer. Satanás no se duerme y continúa su obra devastadora en nuestra sociedad actual, en la que aparecen más flagelos esclavizantes mediante el odio y la frustración y la confrontación aleve, que cobra víctimas inocentes y destruye los fundamentos primordiales. ¿Qué hacer ante esto? ¿Huir al monte cual ave? Que nunca esto acontezca. Es ahora más que nunca cuando nuestra voz debe ser oída, cuando el pecado crece, la gracia debe sobreabundar en nosotros y continuar presentando al Cristo céntrico, salvador, sanador y redentor. Por encima de las calamidades propias del pecado que en cierto modo han alcanzado incluso a socavar la estructura misma del cristianismo actual, relegando o cuestionando las enseñanzas de la Biblia por considerarlas arcaicas en un mundo modernista, sin embargo, nadie podrá negar las verdades eternas contenidas en la palabra de Dios, pues esto mismo ya lo profetizó el gran apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito, al decir que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, los que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No podemos engañarnos frente a un hecho que es real e innegable. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Quien siembra odios, tendrá que cosechar odios. Y también esta es palabra de Dios. O sea, también lo dice en el capítulo 8, verso 7. Quien siembra vientos, cosechará torbellinos. Y no olvidemos que la cosecha siempre es mayor que la siembra. Imposible es que de nuestros hijos logremos una generación pacífica si la enseñanza que nosotros los padres le estamos entregando fundamentada sobre los principios cerrados y falsos de la intriga, el odio y la violencia, seguramente el resultado será funesto. Tendremos hijos más violentistas y con más odio, atrayendo con ello más quebranto a nuestra sociedad. No se coge uva de los espinos, ni higos de los abrojos. El ser humano no se realizará en su plenitud como tal, ni la sociedad marchará bien si se ignoran las instrucciones del Creador, y en la Biblia tenemos los ejemplos que avalan este pensamiento. Recordemos los días de Noé, la torre de Babel y la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero frente a los grandes males del mundo, existe también la gran solución, y ella solo se encuentra en la palabra de Dios, pues ella es la única inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que quien la reciba se perfeccione enteramente para toda buena obra. Recordemos a quienes nos quieran oír que Dios es Padre y Creador de todos los hombres, como con toda claridad lo plantea el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres como si necesitase algo,
pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas, y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. No basta con el conocimiento de Dios como creador, es necesario vivir consecuentemente con la verdad que de ello deriva. Mi prójimo es mi hermano. Él también ha sido creado la imagen y semejanza de Dios. También por ellos murió Cristo en la cruz. Somos un pueblo creyente y sabemos que por nuestra propia experiencia, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra que sale de la boca de Dios, la cual no volverá vacía, sino que se realizará y hará la voluntad del Creador y será prosperada en todo aquello para la cual fue enviada. Con tan grandes promesas, que no solo son promesas sino realidades eternas, te encarezco, hermano, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así nos dice el apóstol San Pablo. Anuncia lo que otros callan o niegan. Di que Cristo Jesús fue entregado en manos de hombres pecadores, que fue crucificado y muerto por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó glorioso de entre los muertos, y que su poder para reconciliar, perdonar, salvar y redimir es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Recordemos lo que el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versos 13 en adelante, nos relata sobre lo acontecido a los discípulos de Emaús, a los que la crucifixión y muerte de Jesús les sumerge en las más terribles de las depresiones, derrumbando sus básicos fundamentos de fe y esperanza, por lo que desilusionados y confundidos y avergonzados se vuelven a su aldea nativa, huyendo así de la persecución que se levantaría contra los que habían estado al lado del Maestro de Galilea. Satanás pensó destruir los fundamentos del cristianismo, pero qué equivocado estaba. Sin embargo, qué cerca estaba Jesús de ellos, pero sus ojos estaban cegados y no conocen al personaje que camina junto a ellos. Y ante la pregunta de Jesús, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? La respuesta de Cleofas demuestra el vendaval de desesperanzas e impotencias que hay en sus corazones, diciendo: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido en Jerusalén en estos días? ¿No sabes de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todos los pueblos? ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque algunas mujeres de los nuestros nos han espantado diciendo de que Él resucitó de entre los muertos. La respuesta consoladora y alentadora de Jesús llega con estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde la ley de Moisés
y siguiendo por todos los profetas y los salmos, les declaraba con todas las escrituras lo que de él decían, reiterándoles posteriormente esto mismo a todos sus discípulos, a la vez que le abría el entendimiento para que entendiesen las escrituras, diciendo, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por tanto, frente a este poderoso mandamiento, mi única decisión, mientras haya en mí hálito de vida, seguiré predicando que Jesucristo fue entregado en manos de hombres pecadores, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día resucitó victorioso, que da vida al que en él cree y que en su sangre bendita derramada en la cruz hay remisión de pecados. Porque esta es nuestra esperanza y esta es la fuerza pujante en que la verdadera iglesia está basada en sus principios espirituales, y que aunque estos se quieran negar, acallar o soslayar, y aunque esto sea repetitivo o parezca una redundancia, seguiré diciendo y anunciando que Jesucristo fue entregado en mano de hombres pecadores, que fue crucificado y muerto, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos y que vive para siempre. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Haciendo continua propiciación por nuestros pecados y otorgándonos el preciado don de la salvación de nuestras almas. Aunque la tempestad del mundo actual arrecie, recordemos que con nosotros, como lo estuvo con David, está el Señor. Y que él ya una vez levantó su mano en medio de una tempestad, reprendiendo los vientos y calmando las embravecidas olas, a la vez que censuraba a sus discípulos por la falta de su fe. Pero creo no equivocarme al decir con toda certeza que nosotros no somos los que retrocedemos para la perdición de nuestra alma, sino de los que tienen fe para preservación del alma, y que, como David, podemos decir, en el Señor he confiado. ¿Cuál en esta hora es nuestra decisión ante Dios en este servicio de acción de gracias? Pienso que una sola. Y es que aunque los fundamentos fueren destruidos y los problemas contingentes en nuestro mundo sigan avanzando, una sola sigue siendo la solución. Continuemos predicando el Evangelio a todo hombre, y esta tarea no es tarea de los obispos y pastores, sino de todos nosotros los creyentes. Volvamos en esta mañana y en esta hora a nuestros centros de predicación cristiana, y proyectemos a todos los niveles el mensaje inspirador de la palabra de Dios, en la absoluta convicción que en ella está la solución de los problemas contingentes de este mundo actual. Para el Señor que vive, reina, para Él sea la honra, la gloria, el imperio, por siempre y siempre. Voy a rogar reverentemente nos pongamos en pie para que el pastor Pablo Márquez de la Iglesia Centros Cristianos invoque la bendición sobre este mensaje. Oh Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por las direcciones espirituales que nos has dado en tu palabra predicada. Gracias por tu santa presencia entre nosotros, en nosotros y por nosotros. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por la presencia de las más altas autoridades de nuestra nación entre nosotros, por quienes oramos que les bendigas, que les protejas, que les guíes, tanto en lo personal
como en las altas funciones que ellos desempeñan en la dirección de los destinos de nuestra nación, para que iluminados por tu Espíritu Santo lleven a cabo tus propósitos, tu buena voluntad para nuestra nación. Padre, que buscando tu reino y tu justicia, que es lo que realmente engrandece una nación, ellos sean tus instrumentos escogidos. Gracias, Padre, por la presencia de todos y cada uno de nosotros, por las comunidades que representamos, que al salir de este templo salgamos con el firme y noble propósito de dar lo mejor de sí para el engrandecimiento de nuestro amado Chile, para que podamos vivir como hermanos en bendición y libertad, bajo tu amparo y bendición. La honra, la gloria y la alabanza es para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El coro polifónico de la Iglesia Catedral elevará gracias a Dios. En el reverso del programa que tiene en su mano está el himno final, y es bien oportuno, firmes y adelante. Yo le voy a rogar encarecidamente que al final del himno nos quedemos en pie reverentemente mientras vamos a escuchar la bendición por el señor obispo Remigio López de la Misión Cristiana Pentecostal, y en perfecto orden, porque así dice la palabra de Dios, que se haga todo decentemente y en orden, que después de la bendición nuestras ilustres visitas puedan retirarse con el cariño cristiano. El himno, firme y adelante. Oh.
recibir la bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, autor de la vida eterna, mira, Señor, esta multitud que habimos aquí de fieles, y muy en especial, Señor Jesús, allí al Consejo de Pastores de Chile, iniciadores, Señor, de esta gran reunión en la cual hoy día estamos cada uno esperando una gran bendición que nos va a dar usted, Señor. Pedimos en primer lugar una bendición, Señor, para nuestro Chile, para nuestra patria que tanto amamos, Cordero de Dios, como muy en especial también para nuestro presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, junto a su querida esposa, y allí a todos, Señor, los que le acompañan en la administración, sean bendecidos grandemente, Señor, grandemente, porque solamente tú lo puedes hacer. Denos confianza, denos valor para confiar en tu nombre y todas las cosas lo saldrán bien. Alabado y bendecido sea el Cordero de Dios. También pido por nuestro Chile, Señor, que Chile produzca, Señor, todo lo necesario, porque de todo necesitamos, porque de un país chico, como dice la historia, tú harás un país grande, Cordero de Dios, porque es un Chile que confía en el Todopoderoso, y mientras confiamos en tu nombre, llegaremos muy adelante, Cordero de Dios. Alabado y bendecido sea su nombre. Ahora pues bendiga toda la congregación también. Bendígalo, Señor, en el regreso. Y esperamos su compañía, que no nos faltará en ningún momento. He aquí, Cordero de Dios, descienda de lo alto esa bendición gloriosa que llene nuestros corazones y que los conforme, que los dé confianza, que los dé fuerza, que los aumente la fe. Y quedemos bendecidos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado y bendecido el Señor. Y tu campo de...
los acordes de nuestro himno nacional, el presidente de la República ha salido ya al exterior del templo catedral evangélico metodista pentecostal, acompañado de su esposa, la primera dama de la nación. Afuera se han reunido centenares de personas que han venido también a testimoniar su afecto al presidente del Estado, quien ha asistido a este tedeum evangélico conmemorativo del nuevo aniversario de la independencia patria. Ahora el presidente de la República se dirige hasta el Palacio de la Moneda para cumplir con sus actividades programadas para el día de hoy. Esta ha sido una transmisión de Televisión Nacional de Chile de este Tedeum evangélico desde la Catedral de acá de la Alameda, a unas cuadras de la Estación Central en Santiago. En atención, aquí en el país hay unos 4 millones de evangélicos. Hemos querido llevar para todo el país este acto conmemorativo de un nuevo aniversario de nuestra independencia nacional. Ahora también están abandonando la Catedral Evangélica, los integrantes de la Junta de Gobierno. Nosotros, mañana, estaremos llevando a todos los hogares también el Tedeum católico desde la Catedral Metropolitana de Santiago. Nos encontramos entonces mañana en el Tedeum católico. Hasta entonces y buenas tardes.